Hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a este nuevo video. Ahora nos encontramos aquí en una montaña de Tucson, California, y hemos venido a ver si podemos encontrar alguna víbora de cascabel. Y vamos a ver si podemos encontrar alguna o unas dos ahí, porque mi tío dice de que por aquí hay muchas hoy. Así es de que vamos a hacer este recorrido. Espero que nos acompañen aquí en este video. Y gracias ahí por estar aquí siempre pendiente de nuestros videos. Bendiciones ahí para todos ustedes y espero que nos acompañen acá. Se puede poner bueno. Ya estamos aquí bien adentro de la montaña y vamos a andar un buen rato aquí a ver qué podemos encontrar. No, pues aquí andamos, aquí todo bien, gracias a Dios. Vamos a hacer un recorrido aquí en esta montaña, va, ya que pues aquí se van a ver muchas víboras. Y pues vamos a darle, así es de que deseen la suerte allí. Ojalá las encontremos. Pero qué trabajo más hermoso este que he encontrado acá. Un nidito. Bien tejido. Qué chulada de nido. Vamos a ver si no me sale la cascabel por acá. Está peligroso. Tener mucho cuidado porque no se ve. ¿Qué pasó? ¿A poco sí lo persiguieron la colmena? ¿Está brava? No, me había picado como unas cuatro. No le creo. Quiero ver. ¿Ah? En la cabeza. Dos aquí, otra aquí y otra aquí en el lomo. ¿A poco pasa la camisa o qué? ¿Ah? Se la pasa. Pero no la miró. ¿Cómo fue? ¿Qué fue lo que le pasó, pues? Venía bajando yo y de repente me deslicé, fui a caer así. Pues aquí tengo. Oh, ahí está. A ver, pe. Se cayó. A ver, suelte de la oreja. Hasta sangre le sacaron, muy mala. Sí, sí, me sacaron sangre. Aquí también, pe. La camisa. Ah. No, entonces sí. Yo creo que no es ni colmena. ¿Qué será? Son de unas avispas amarillas, pican duro. Oh, sí. Yo miré como unas abejas. Está la pelotita que le ha hecho. Como unas abejas amarillas. ¿Qué? Sí. Están en un hueco. Están en un hueco, pero para acercarnos ahí no va a estar fácil, va. Mejor no va. Yo allá desde la gorra se me cayó. ¿Sí? Sí, ve, pues está aquí. Vamos a ir atrás de la gorra. Hay que descansar un poquito y después vamos. Oh, allá está la gorra. Ah, ¿a poco allá sí? Está la gorra. ¿Y usted corrió? Va a ir por aquel lado. Entonces, ¿usted corrió para abajo o cómo? Sí, yo no me acuerdo, yo. ¿O atravesado? Yo creo que atravesado, porque está la gorra allí. Allá está la gorra, sí es cierto. La verdad, por allá. Ando algo con miedo. No, y este pica duro. Pican duro, ¿eh? Pican duro, ¿sabes? Yo creo que va a ser por allá entonces. ¿A dónde? Por allá más adelante. Oh, ahí están, tío. Ahí están. ¿Son las vistas amarillas? No, pero ¿crees que no me pican? ¿Crees que no me pican a mí? De aquí, de este lado. Hey, pero... ¡Qué cueva, eh! Pero se me hace muy raro, güey. Por ahí veo que se meten. Vámonos, tío. Pequeño, pero sacan sangre. Yo tengo miedo.
que como que se quieren almarear. ¿Va? Ay, es que yo caí encima de ella. Ahí venía yo aquí. Oh, ustedes me... Vámonos. Vamos a ver allá. ¿A dónde? Aquella roca de allá, ¿no? Pero hay monte grande allá, ¿no? O vamos allá al otro lado entonces. Vamos a darle aquí con mucho cuidado, como siempre. Sí. Esperemos encontrar una ahí. Queremos encontrar una que nunca la hemos encontrado, ¿verdad, tío? Sí. Que creo que se llama Crotalus viridis. Viridis, sí, está, sí, bien, está bien bonita esa. Ajá, y dice que aquí hay, pero hasta la vez no ha salido. Ojalá la podamos encontrar. Ajá, está bien bonita, rayadita. De la cabeza, es como rayadita. Vamos a buscarla. Sí, algún día tiene que salir. Sí. Y bueno, pues, y pues allí también va dándole las gracias a todos los que los ven allí. La verdad, pues, mucho apoyo ya. Sí, gracias ahí a esas personas que le dan like, comentan, comparten, ¿verdad? Comparten ahí los videos. Sí, cada like, cada comentario, cada vista es algo que va formando el canal. Sí, eso nos ayuda mucho y... Pues, sí, gracias. Ajá, estamos bien agradecidos con eso. Las víboras, ellas pasan aquí. En estas áreas se mantienen. En más. Estas áreas, ajá. Pero aquí está caliente hoy. Está caliente. Para entrar aquí se quiere muchísimo cuidado. Cabal, como que vi que hubo un coyote por allá, pero no, creo que es un perro. Sí, puede ser un perro. Me equivoqué, estaba bien confundido. No, pues andamos aquí en esta área y pues la verdad que hay que tener mucho cuidado, porque las víboras pueden estar aquí. En los nopales, ¿verdad? En los nopales. Aquí pasan ellas. Entonces... Hay que tener mucho cuidado, porque hace como unas dos semanas pasé por aquí, iba caminando, cuando de repente así estaba uno. Ah. Ya casi me paraba. Sí, tiene que tener mucha precaución, hombre. Ajá, entonces... Hey, ¿ah? Ahí está. Hay una. Hablando. ¿Ah? Hablando de eso, no andamos muy lejos. Ay, esta es una hembra, ¿no? Es una hembra. Uy, agárrala, tío, se va. No se va. Ah, pues espera. No hay cueva. No. Uy, tío, ahora no, sí no, se va. No se va, no se va. ¿Por qué no? ¿Qué? ¿Se fue? Ahí no más enrolla. Ah. Es que aquí falta la cueva. ¿Estás seguro? Sí. Ah, oh, sí, ahí salta la... Ahí salta. El puro cascabel ha dejado nombre, vamos a tener mucho cuidado. Sí, es de tener mucho. Hablando de... Porque... Se fue, tío. Sí. Oiga. Ahí está. Pero voy a checar aquí porque está la hembra. Sí, es que... Posiblemente esté el macho por ahí. Mire cómo de cerquita que están las cascabeles. Ahí está. Está enojada. Sí, está enojada, vamos a checar acá. Y aquí ya está bien pelón esta área. Por ahí, tío, mira a ver. Sí. Y es de checar aquí porque... Yo creo que sí es una hembra porque está amarillita. Algo medio amarilla. Cuando el macho es negro. Voy a checar aquí esta parte y si no hay más, vamos a ir a grabar esa. Por ahí en esa cuevita como que está otra. Oh, ahí está otra, ¿no, tío? Sí, aquí está otra. Ahí está otra, ya sonó ahí. Está brava esa. Suena duro, ¿va? Suena duro, entonces son tres, ¿no? Son tres. Porque la otra que está ahí abajito, sí, es hembra. ¿Y esa qué será? ¿Macho? Ahí está, miren, qué chulada de cascabel.
Está grande esta también. ¿Tiene varios cascabeles, va? Sí, tiene bastantes anillitos en el cascabel. Tiene... Sí. Y gruesos. 9 va. Sí. Suéltalo, tío, a ver si se mete ahí a la cueva donde está la otra. Y para ahí va. Ajá, pero ahí hay 2 ya. Hay 2 va. Sí. Pero lo raro va que no se pelean, va, ni porque no, hay otra ahí. No, no pelean. Ahí hay 2 cascabeles. Ahí está, macizo el cascabel. Vamos a ir a ver la otra. Esta es la otra, yo pienso que esta es la hembra. Sí, esta es la hembra. Ajá, pero está bien molesta. Sí, y parece que está como que apenas ha comido, ¿va? No. Cuando apenas han comido, ellas tienen una pelota en la panza. En el estómago. La hembrita. Yo pienso que los otros son machos. Bastantes anillitos en el cascabel también. Tiene 10 esta. Como 10 tiene, ¿verdad? Uh-huh. La verdad que esta está bien pareja, es gruesa hasta por la cola, ¿no? Sí. Sí. Está gordita. Está bien gordita. Aquí está otra. Pero esta está grande también. Esta puede ser el macho. Esta está bien cabezona. Está pero bien alerta. Ya son 3 con esta. Y aquí cerquita están. Ahorita les vamos a mostrar dónde están las otras. Las otras están pegaditas ahí. Estas sí están bien alteradas. Esta, ¿no? Esta se tira. Si me le acerco un poco, se tira. Vamos a acercarle la cámara. La está mirando fijamente. A lo mejor esta también está brava. Pero sí tiene bastante también. Ay, tiene brava. Tío, tenía brava. Sí. Ya se va esa. Esta ya se va. Ya agarró camino. De repente se aventó, va, me asustó. Ahí va. Como que se alteró. Sí. Ahí se enrolló. Bueno, pues estas cascabeles ya están algo grandes ya. Ya mudó bastantes veces la piel esa serpiente que está ahí. La más negrita. Posiblemente quizás son hembras estas dos, ¿va? Y la otra es el macho, aquella, la que se ha ido. Sí. Creo que son 2 hembras y un macho.
Y estas van a estar aquí en la montaña hasta como en octubre, por ahí así. Ya cuando se ponen, cuando se va poniendo frío, ellas se van encuevando, se van a invernar. Pero por ahorita están bien activadas. Y desde octubre que se esconden, creo que vuelven a salir como en marzo, por ahí así. Cuando empiezan a calentar las temperaturas, así es de que hay que tener cuidado en estos tiempos con estos animalitos. Tienen mucho veneno. Pero estaba leyendo el rótulo allá abajo que dice de que la mayoría de las mordidas de estas víboras de cascabel son secas. No inyectan su veneno, pero no se puede confiar uno. Estos animalitos es de respetarlos. No, pero... Y no hay que matarlos. Sí, a saber si era cierto de eso. Tienes que ser seca porque aquel día estaba grabando yo. Ajá. Y una me aventó una mordida y en el palo dejó, pero así de... Como que era leche, pero ¡pum! Cerveza, sí. Un líquido, va, que parece cerveza, va. Un líquido como que parece cerveza, pero así de bastante. Oh, entonces le mordió el palo. El palo. Con el que agarra la víbora. Y le depositó líquido, dice, líquido. Bastante líquido. Sí. Sí, hay que tener cuidado. Eso que dice ahí, la mayoría de mordidas dice que son secas, pero... Pero puede haber más de alguna que le puede inyectar mucho. Ajá, le puede inyectar mucho, sí. Entonces siempre es de tener precaución con estos animalitos. Es de tener mucha precaución. Sí, porque pues no sabemos. No se sabe pues lo que... Puede pasar. Sí. Como si nada, mire. Nomás empieza a hablar uno y se enojan. Se enojan. Sí. Y aquí pues están protegidas estas víboras, aquí no las mata la gente. Qué bueno que ellas pueden andar aquí cazando. Ellas se alimentan de ratones, conejos. Ellos mantienen controlado eso y son muy importantes para el ecosistema. Por eso es que ellas están aquí. Y la verdad que hay muchas. Fíjate que entre más hay, hay que tener más precaución uno, porque es más probable encontrarse con una de ellas al salir a caminar acá, ya que ellas en cualquier momento cruzan el camino. Y pues tiene que venir bien atento uno, porque peligroso. ¿Qué tal se para uno en ellas y entonces sí van a morder? Porque se van a defender ellas. Es increíble cuánta cascabel hay aquí en esta montaña. Ahí van a quedar, ¿verdad, tío? Sí, ahí van a quedar. Vamos a mostrarles dónde están ya. Miren, ya buscaron su lugar. Ahí está una. Ahí queda. Están cerquita ellas. Pero queda la otra. Ahí queda la otra. Lo bueno que aquí no es camino, nosotros los metimos acá. Ahí quedan ellas. Por aquí está la otra, ¿no? Esta también es amarillita y es la que está más activa. Qué chulada de víbora. Está asusta, pero no muerde el no muerde la cámara, sino que le llega cerquita nomás. Nomás hace la seña, ¿va? Ajá, nomás la seña. Pero si es a uno, es peligroso. Si a uno zapa, lo puede morder. Ahí están dos. Y por allá va la otra. Por allá va, ya. Allá se nota. Vamos a ver si le llegamos a tiempo. Oh, ahí se enrolló. Esta está grande. Sí, ahí quedó. Esta casi no se quiso dejar grabar. Sí, pues aquí estaban, ahí quedan. Ahí quedan. Las sí. Grabamos y luego ya las dejamos ahí sin molestarlas. Sí, nosotros nomás las buscamos para grabarlas y no para hacerles daño, ¿verdad? Nosotros uh-huh. No les hacemos daño. Y
Y aquí pues se nos hace fácil a nosotros porque aquí hay bastantes víboras. Aquí hay bastantes. Ajá, y nosotros siempre hemos querido encontrar una grande, pero no hemos podido. Pequeña. Solo pequeña, esa es la idea que nosotros tenemos, algún día poder encontrar una grandota, y por eso la buscamos y todavía no sale. Cuando empezamos a grabar, encontramos una que estaba grande, va. Estaba grandísima. Pero la verdad, esa vez no la, bueno, sí la grabamos. Sí. Pero no la subimos aquí a este canal. Sí, es cierto, sí. Pero esa víbora sí estaba grande, entonces sí, esa es la esperanza que tenemos nosotros. Algún día volver a encontrar una víbora así grande, así como esa, pero fuerte, que sonaba recio el cascabel, ¿verdad? Tenía muchos cascabeles y pues estaba grandísima. Estaba grandísima. Vamos a bajar un poco. A ver si no miramos algo otro. Sí, sí. Uy, mire, aquí está el excremento de venado, güey. Ahí están. Y esto no tiene mucho tiempo. No. Sí, pues que los venados aquí pasan ellos. Aquí pasa. Ya bajamos de la montaña. Gracias ahí por acompañarnos. Hasta aquí vamos a ir dejando el video. La verdad ya se nos está haciendo bastante tarde. Mucho cuidado en estas montañas porque la verdad sí hay mucha cascabel ahorita. Y vamos a tener mucha precaución ya como en octubre, noviembre. Ya se van ellas a encuevar. Y pues regresan ya como en marzo, por ahí así. Entonces hay que tener mucho cuidado en estos tiempos. Porque sabemos de que sí hay mucha cascabel en estas montañas. Y la recomendación es no matarlas, no hacerle daño, nomás tener mucha precaución. Entonces pues mi gente, gracias ahí por acompañarnos en este video. Saluditos, bendiciones y que Dios los bendiga donde quiera que estén. Bueno pues mi gente, fue todo por hoy. Pues anduvimos, hicimos un buen recorrido aquí. Espero que les guste el video. Y denle like allí, compártanlo y suscríbanse. Bendiciones ahí para todos. Los vemos en la próxima.